què tal. Va, que continuem amb altres coses per posar-nos encara més guapos, més guapes, i per lluir la nostra millor versió. Ramón Sacco, què tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Guapo, buenos días. Oye, qué fantasía esta de las pelucas, me ha encantado. ¿A sí? Pero me van a quitar el trabajo. No. ¿Qué? ¿Que también tienes pelucas? No, pero claro, tú vendrás si, a cortar, si todo el mundo claro. Se pone peluca, no van a venir a la peluquería. No, claro. Bueno. Pero bueno, me ha encantado, sobre todo Nacho, con su peluca larga, parecíamos hermanos. Gracias. Sí, es verdad, yo un poco un símil la vía. Muy guay. Hoy nos traes diferentes tips para lucir nuestra mejor versión. Sí, traigo tips, traigo consejos y mucha plancha. Mucha plancha. Vamos a empezar primero por la ropa, si os parece. Y luego hablamos un poco de, lo estético. Vale. ¿Vale? Consejito, pues por ejemplo, las camisetas básicas, que yo utilizo siempre la camiseta básica, si queda un poco anchita, porque el brazo no la rellena del todo, le ponemos un imperdible aquí debajo, entonces hace que sea más estrecha y rellene la camiseta. Ah, mira. De esta forma conseguimos que la camiseta sea mucho más estética, que el brazo quede como mucho más masculino, ¿no? Aunque sea delgadito. Más marcado. Exactamente, más marcadito, queda mejor. Luego pasaremos al pantalón. Yo, por ejemplo, por ejemplo, no, porque llevo la bota, pero si llevara la bamba, me pongo una goma por dentro y lo remango. Entonces conseguimos que se quede aquí estrechito. Y queda más estético también, y ahora se lleva que se vea mucho el calcetín blanco. Sí. Entonces, esto queda muy bien también, con la gomita debajo. Siempre lo lleva bien puesto, no se te va bajando, es mucho más cómodo. O sea, la goma en medio, ¿no? Hacemos esa tabladilla. Pones la gomita de pollo, del pelo, y lo remangas. Y eso queda genial. Más consejos. Más consejos. La ropa, a ver, ahora se llevan mucho los bolsillos. Pero eso no quiere decir que haya que llenarlos. Y con los bultos, porque eso no queda bien. Ahora, por ejemplo, se llama mucho el bolso XS para hombre. Yo hablo siempre de los hombres porque es a lo que me dedico y, claro, y claro. Aparte creo que hay mucha información sobre la mujer y del hombre no tanta. Haces muy bien, haces muy bien. Entonces, por eso hablo siempre de los hombres. El bolso XS va muy bien para meter ahí tus cositas, el móvil, lo que sea, las llaves, y así los bolsillos van vacíos porque así la ropa queda lisa, queda mejor. Claro, se hace unos bultos. Exactamente. Y luego también es muy importante, a ver, para la gente que tiene complejo, sobre todo, si no tienes complejo, perfecto. Pero ahora se lleva mucho también la ropa blanca esta primavera. Entonces, claro, si vas estrechito como yo y tienes pues alguna mollita, alguna lorza que te sobra del confinamiento todavía, que no la has perdido, pues te pones una camiseta de licra debajo a tipo faja y luego algo más anchito. Entonces conseguimos pues llevar la ropa pues mucho más estética y queda mucho mejor. Bueno, ¿vale? Claro. Había unas fotos por ahí. No sí, tenemos si podemos ver. Fotos. Ah, mira, ¿ves? Estas son las fotos que he sacado de las pasarelas de la primavera-verano, que ves que se llama mucho el blanco, es llevar monocolor, ir dentro de un color. Eso es súper tendencia ahora. Y, por ejemplo, blanco y negro. También queda muy bien. Ir, por ejemplo, todo de negro y los calcetines blancos. ¿Ah? Sí, hoy no vamos a hablar de las tendencias, que creo que el próximo día os voy a traer muchas tendencias, dentro de 2 semanas. Pero hoy quería hablar sobre todo de los consejos. Los complementos. Yo, por ejemplo, uso mucha ropa básica. Bueno, menos hoy que he venido a la tele y me he puesto todo lo que tenía. Pero y básico, un pantalón básico negro, una camiseta básica, y luego le pones un sombrero y la gente ya te va a mirar. Tú vas a ir por la calle y la gente se gira porque no es lo normal. O un collar, unos pendientes, unos anillos, por ejemplo, los chicos, los sellos, quedan súper bien. Mucho complemento y la ropa básica, porque si le metes mucho estampado, mucha raya, te lo vas a poner una vez, dos, al tercer día ya no te lo quieres poner. Claro. Entonces siempre es mejor un armario cápsula, que sería tener todo del mismo color, negro y algo blanco, por ejemplo, y lo vas combinando entre sí y no necesitas tanta ropa. Eso es, bueno, para mí eso es genial. Lo más práctico. Sí, más ahora que como tampoco hay tanta vida social, tampoco utilizamos tanta ropa. Entonces, pues, menos es más. Hemos hablado de ropa, ¿no? Diferentes complementos, pero exacto. Lo más básico, higiene personal, ¿alguna cosa que siempre nos recomiendas? Bueno, para mí es muy importante y parece una tontería, pero si lo digo es por algo, y es depilar la nariz y las orejas. Ah, tienes razón. Porque nos hacemos lavar, nos hacemos el pelo y luego asoman los alambres, si no. Sí, hay, esa cosa, no, no cuesta nada, un algoncito del oído y ¡pam! Y lo sacas. Y las orejas igual, el mismo peluquero te lo puede hacer. Claro. Y luego también es muy importante llevar la piel hidratada. Y eso hay gente que le da mucha pereza a utilizar mucha crema. Entonces, hay un consejo que lo utilizan muchos modelos, que es utilizar aceite Johnson, por ejemplo. Después de cada ducha, te pones lleno de aceite, como si fueras un gusilú, y te secas con la toalla. Y así ya llevas hidratado cuerpo y cara. Totalmente. Y todo. Eso es genial, ese consejo. Y luego, ¿qué más? ¿Sabe que me he apuntado por aquí? El hilo dental. El hilo dental. Es muy importante, ¿eh?
El hilo dental, vamos. Es que la gente no lo usa. Ya. Nos lavamos los dientes, pero tú sabes todo lo que muy se queda importante. Ahí en medio. Claro. Entonces hay que quitarlo con el hilo dental para llevar siempre... Es pues que además todos los dentistas te dicen que se ha de hacer. Y se utiliza poco, ¿eh? Muy poco. Ahora porque vamos con mascarilla, pero ojo, porque luego... Además es primero ahí. Cepillar y luego pasar y luego hilo dental, por lo menos una vez al día, por sí, la noche. Sí. Sobre todo en la noche. Evitamos las caries, evitamos todo. Estos son consejos básicos para ir por la calle y que dar una buena imagen siempre, ¿no? Porque al final es que la primera imagen solo tienes una vez para darla. Imagínate cuando han puesto el canal con nosotros con pelucas. Buena imagen. La primera imagen. Oye, pero a mí me ha encantado. Tú con los rizos estarías perfecta, ¿eh? ¿Te gusta? A mí me ha encantado, sí. Mucho. Curly, ¿no? ¿Se llama? Sí, mucho, me gusta mucho, ¿eh? Y la chica estaba guapísima. A mí me ha gustado más con el pelo rizado que con el pelo sí, liso. Sí, a mí también la he encontrado guapísima. Me ha gustado mucho. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, el otro ya... Me gustaría... He puesto una foto de un chico, que no sé si la tenemos por aquí. ¿Cuál de ellas? Que es Pelayo Díaz. Sí. Uh-huh. Que yo he sacado a este chico y es verdad que cada vez que hablo de él, la gente... Bueno, hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Pero es evidente que es un chico que ha hecho un trabajo en cuanto a moda muy grande. Sabe hablar muy bien de la moda, él desgrana muy bien las pasarelas... Y es un chico que hay que seguir porque aparte se cuida muchísimo, siempre va intacto y... Claro, estuvo también muchos años con un buen diseñador, entonces sí, aprendió y mucho. Y él también diseña ahora. Sí, sí. A mí me parece... Yo no hablo de la persona, hablo del profesional y creo que es una buena inspiración. A mí por lo menos me inspira mucho ver su Instagram y ver todo lo que hace. Creo que es un buen trabajador en cuanto a la moda, me gusta mucho. Y bueno, de profesionales vamos a hablar hoy, que... Vamos a tener una entrevista muy guay que nos te va a dar unos consejos. Antes, porque, por ejemplo, en Instagram o en las redes sociales, la postura también es algo muy importante. Sí. Es cómo hay que lucirse posturalmente hablando. Exacto. Es importante porque si tú vas muy arreglado, pero en cambio vas chepado y pasa tontería, pero la gente no va muy recta. Yeah. Yo he bailado muchos años y supongo que por eso siempre me han obligado mucho a llevar los hombros hacia atrás. Claro. Y es algo que se me ha quedado mucho. Pero si tú pones los hombros hacia atrás... Ya el pecho sale, la camiseta luce más, la ropa va a quedar mejor. A mí me parece súper importante a la hora de vestir llevar primero una postura corporal recta, que sea rígida. Eso también es muy importante a la hora de vestir bien. Y eso se nos olvida muchas veces. Estaremos con esa buena postura. Y comentabas que tenemos una entrevista. Sí, bueno, ya me lo saltaba ahí porque ya tengo muchas ganas de presentarla. Pero el maquillaje para los hombres. Porque es algo que se nos olvida y que parece que el maquillaje se ha asociado a la mujer. Y no me parece bien, porque los hombres también nos maquillamos, claro. No solo para salir en la tele. Yo llevo desde los 18 años maquillándome. No mucho, ahora mismo, por ejemplo, y no se nota. Natural. Pero también tenemos ojeras, también tenemos granos, tenemos mala cara. Claro. Y a mí, por ejemplo, me han preguntado muchas veces, ¿vas maquillado? Como que se sorprenden. Sí, voy maquillado. Claro. Es que no es nada malo, yo creo. No. Entonces creo que hay que darle visibilidad a este tema y que el hombre también se pueda maquillar y que aparte está bien hacerlo para llevar buena cara. Yo es verdad que no soy maquillador, aunque puedo decir que yo, por ejemplo, utilizo una baby cream muy natural que aparte es hidratante, si no quieres utilizar crema. Puedes utilizar un rímel transparente para luego quitarte si tienes un poquito del color. Yo incluso a veces me hago la raya negra por dentro del ojo. Y no se ve y hace que... No sé bien para qué es, pero ahora... La difuminas, ¿no? Un sí, sí, que no se vea mucho. Pero bueno, esto Angie nos lo va a contar mejor, porque ella es la experta. Genial. Y bueno, me encanta... Cuéntanos con quién hablamos hoy y qué nos va a contar. Bueno, hoy hablamos con Angie Garrido, que es una de las mejores maquilladoras que yo conozco, porque de verdad que hace pasarela, hace fotografías, ha viajado por toda España y bueno, y fuera de España. Y además... Me gusta trabajar con ella porque es una persona que cuando maquilla, por ejemplo, a las modelos, luego no hay que retocar casi las fotos. Lo hace muy bien y creo que nos puede dar muy buenos consejos a la hora de maquillarnos a los hombres. Angie Garrido, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida al programa. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, cariño? Que nos hables de maquillaje masculino. Te dejamos en manos de Ramón un ratito. ¿Qué tal, Angie, guapa? Bueno, pues mira, la verdad que... Ramón, cariño, buenos días. Buenos días, guapa. Que te quiero. Qué el tema del maquillaje, la verdad que es verdad que está muy encasillado a la mujer, eso es cierto. De hecho, como Ramón dice, se dedica a los hombres, yo me dedico plenamente a las mujeres. No quiero saber nada de los hombres.
Y al fin y al cabo, es cierto que los hombres también tienen imperfecciones, los hombres también yo creo que deberían empezar, como ahora se empieza a llevar el que se maquillen las uñas, que eso está muy bien, pues el maquillar pues las ojeritas. A ver, tampoco hace falta hacer maquillajes increíbles, ¿eh? No se trata de transformar a la persona, pero sí de embellecer. Al fin y al cabo hay mujeres que también se maquillan muy sutil como se maquillaría un hombre. Una pregunta, Angie. La raya negra, por ejemplo, que yo me hago dentro del ojo, ¿para qué serviría? Me ha encantado el no sé muy bien para qué sirve. Sí, pero yo me lo pongo. Yo me lo pongo porque pienso que no se nota mucho y por adornarme un poco, pero en verdad no sé para qué se utiliza. Pero me veo guapo. Pues la verdad que enfatiza un poco más el ojo. Lo que hace es darte un poquito más de potencia y sobre todo hacer que la mirada es un poquito más potente y más felina, ¿no? Porque lo afina un poquito el ojo. Ah, pues sí, porque yo me más veo súper felino. Pirata del Caribe. Yo me veo como súper felino, por eso me lo hago, ¿no? Sobre todo en las fotos es como que entran mejor el foco. Para mí el consejo, si un hombre se hace la raya por dentro, lo guay es hacérsela y luego con el mismo dedo retirar para que dé la sensación de espesor de pestañas. Eso es lo que, claro. Eso es lo que yo hago. Y una pregunta, ¿el maquillaje qué tiene que ser, del mismo tono o un poquito más oscuro? No, siempre del mismo tono. El maquillaje nunca nos puede ni broncear ni aclarar. Piensa que los pigmentos están casi todos hechos en citrino. Si tú te intentas broncear, vas a tirar más a naranja que no a bronceado. Queremos broncear, debería ser con un polvito para broncear, es decir, algo que sea específico para darte el efecto de moreno. El maquillaje no broncea. Si Angie, te lo quieres poner más claro, también te verás la piel más gris. Tenemos que ir un momentito a publicidad. En un minuto continuamos hablando de esos consejos de maquillajes, tú para mujeres, Ramón para hombres, y acabamos de saber qué beneficios tiene cara, porque a veces eso, esas profundidades nos claro. ayudan a conocer un poquito más sobre nuestra imagen. Así que espérate allí, que en un minutito volvemos. Nosaltres, com sabeu, continuem al Sense Control. En un minut, els que esteu en directe. Els de la Falten 7 minuts per arribar a les 11 del matí. Continuem en directe un dia més aquí, al Sense Control. Si esteu connectant a la mateixa televisió, estàvem parlant de com posar-nos una miqueta més guapos, més guapes, i de com els maquillatges ens poden favorir tant a homes com a dones. ¿Verdad, Ramon? Verdad. Imaginas que me dicen no. Mentira podrida. ¿Qué dices? Estábamos hablando de pues no, Nacho, no estábamos hablando de eso, cariño. Sí, estábamos hablando con Angie Garrido, que no sé si está por ahí todavía. Sí, la tenemos. Sí, la tenemos. Sí, ahí. Hola. Estoy aquí. ¿Qué tal? Bueno, más preguntas tengo para ti. A ver, ¿cuándo se aplican los polvos? Supongo que después del maquillaje, claro. La gente que se quiere poner, por ejemplo, como tú, una BB cream, que simplemente es para unificar la piel, luego puedes aplicar el polvo de bronceador después para darte ese toque de bronceado. En caso de no tener imperfecciones, puedes optar por poner directamente el polvo de bronceador, que te va a dar ese punto de bronceado sin tener que corregir nada del rostro, si no tienes imperfecciones. Vale, y lo miramos de día y de noche. ¿O sea, es el mismo maquillaje? Bueno, por la noche podemos pasarnos un poco más. Por la noche, si quieres, puedes ponerte un poquito más bronceado y... y la raya negra más gorda. bien, el ojo bien negro, bien felino, ¿no? A ver si un poquito más. A ver si ligamos más. Cuando nos dejen salir, verás, ¿eh? La que vamos a liar con la raya negra. Mientras, Ramón, mientras que a las 6 de la mañana esté en tu casa, no hay problema. Bueno, ahora a las 10, ¿eh? Claro. No, pero me refiero, si nos bronceamos mucho y empieza la luz del sol, no hace tanta gracia. Yo chillo como si estuviera lejos ella, ¿eh? Pero eso pasa a todo el mundo, ¿eh? Como si no me fueras a escuchar, por cariño. Skype, todo el mundo grita más. Bueno, entonces, nada, había una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre el maquillaje entre hombre y mujer? Pues, evidentemente, para gusto de los colores, ¿no? Supongo, claro. Sí, pero bueno, es lo que estamos diciendo. Aquí culturalmente la gente tampoco se maquilla una barbaridad, ¿eh? Estamos hablando de que hay muchísimas mujeres que se ponen simplemente tres cosas para sentirse mejor y ya está. Luego estamos las que somos el pomo, pero... Todo filtro, cariño. Oye, que hay que seguirla en Instagram, Angie Garrido, porque de verdad que es brutal los consejos que da sobre maquillaje, sobre el pelo, hace peinado, hace unas maravillas y hay que verla porque es una maravilla. Qué bonito. Oye, una cosa, Ramón, yo también tengo alguna pregunta para ti, ¿eh? Ah, pues pregunta. ¿Tú crees que se ponen todas las marcas en orden para hablar de las tendencias o para explotar las tendencias del año? Yo creo que hay una empresa que se llama Pantone, que es la que elige los colores de la temporada, por ejemplo, y a partir de ahí ya entonces se ponen un poco en consonancia en ese sentido. Pero al final la moda se elige también un poco, depende de la cultura, del momento, de la política, de todo el momento en ese lo que pasa, y entonces eligen las temporadas, sí.
¿Te referías a eso? ¿Y no? ¿En la barbería te piden el maquillaje? Pues no, no me piden mucho maquillaje, la verdad. Sí que es cierto que yo hay chicos que cuando vienen, si por ejemplo sé que van a una sesión de fotos, porque ahora con Instagram todo el mundo se hace fotos, pues yo les maquillo un poquito y ellos se van felices porque no están acostumbrados. Claro. Y es que parece una tontería, pero te pones una BB cream y te cambia la cara. Mm. Yo en verdad esta mañana me he levantado que no era la misma persona, ¿eh? Yo soy mucho más feo, ¿eh?, cuando me levanto. O sea, y ahora da gusto verme. Yo me veo aquí la tele y alucino. Pero eso nos pasa a todos. Me encanta verme aquí. Yo quiero venir cada día aquí por la mañana. Entre el maquillaje, la luz me y encanta, todo, ¿no? Me encanta, claro, claro, la luz, qué Angie, bonicina. Tenemos un vídeo tuyo, al número 4, compis, per si el podeu posar, de maquillando a una persona. Supongo que cada cara es un mundo y cada tipo de maquillaje, obviamente, también es diferente. En este caso, por ejemplo, ¿qué retocas? ¿Qué evolución hay ahí? Bueno, aquí lo que hago es una transformación de hombre a mujer, prácticamente. Este vídeo es muy bueno. Pero bueno, para que veáis que los hombres también se pueden maquillar de mujer tranquilamente. Porque ¿quién dice que es de mujer o de hombre? Tal cual, claro. tal cual. Hay que tener claro que el maquillaje es tanto de hombre como de mujer y no solo el maquillaje como todo, ¿no? Al final, hoy, en el siglo XXI, hay, no sé, naturalidad y que cada uno haga lo que quiera. Uh-huh. Y que cada uno, si quiere maquillarse, se maquille. Hay hombres que... Yo ahora no me acuerdo, pero hay hombres, me acuerdo de un chico que estuvo en Gran Hermano y se maquillaba un montón. Y aparte era tan guapo maquillado y pienso, ¿por qué no? ¿No? A mí, claro, a mí me parece muy bien. No sé. Al fin y al cabo, yo creo que tenemos que ir con lo que nos sintamos cómodos, da igual. O sea, da igual si es estereotipo de mujer o de hombre, si nos sentimos cómodos. Yo muchas veces he vestido de hombre y me encanta. Y me encanta, súper arreglada y con un estilo hombre, me flipa, además. Sí, tal cual. Yo es que soy, tú ya sabes que tú siempre has sido muy masculina, porque ella y yo nos conocemos muy desde jóvenes. Y ella ha sido como más masculina y yo como súper femenino, ¿no? Un poco cambiado. Angie, nos quedamos sin tiempo. Gracias por este rato aquí en Sense Control. Nos pondremos guapos y guapas. Te mandamos un beso muy fuerte. Un beso, muchas cariño. Gracias. Gracias. Hasta dentro de muy poquito. Y nosotros, Ramón, que recomendamos a la gente un par de productos que nos traes, ¿sí?, ¿verdad? Pues sí, mira, os he traído estos polvos, bueno, que son champú en seco, ¿vale? He traído dos para rubias, que te hubiera ido bien a ti ahora con la peluca. Con la peluca, sí. Y para cabello moreno, ¿vale? Es el mismo, solo cambia... Bien. Exactamente. Esto sería el de rubios, el blanco. Exacto, y el negro para cabello oscuro. ¿Para qué sirve el champú en seco? Pues hay mucha gente que tiene el pelo graso, sí, y se lo tiene que lavar cada día, claro, y es un calvario para las mujeres sobre todo. Entonces, el champú seco lo que haces, te lo lavas hoy, mañana, que ya lo tienes un poquito grasoso o si lleva flequillo, te pones un poquito, te lo peinas y así ya se te quita la grasa del cabello. Claro. Y esto es fundamental para todas las mujeres y para todos los hombres. ¿Y estos son de los que sale el polvo blanco? Sí, ¿o no? Sí, le pones un poquito blanco, luego te lo quitas y ya te queda perfecto, claro, ¿eh? Y no queda ni olor ni nada de grasa. Y como siempre, de Noveru, que es una marca perfecta. Claro. Te agradecemos estos consejos, como dices, de la mano hoy de Noveru una semana más. Como veis en pantalla, con Vallau podeu trobar a balmardistribuciones.com más productos de Noveru. Y contigo, que nos vemos dentro de dos semanas. Ya nos insinuabas, sí, a lo mejor, en tendencias. Dos semanas. Vamos a hablar de tendencias, yo creo. Ah, y a lo mejor tenemos a unos invitados muy guays, porque vamos a hablar también un poco de lo que hay detrás, de lo que no se ve, que hay mucho trabajo. Y pues, interesante. Ya nos contarás. Gracias. Además, hoy vamos súper tarde de tiempo. Sí. Te despedimos muy educadamente. Gracias, gracias, Ramón, por este rato. Y hasta dentro de un par de semanas. Nosaltres, Elena, com dèiem, agafem la... Gracias.